una satisfacción de tanto esfuerzo que se vea plasmado en la alegría de la gente. Ver a los deportistas llegar con el último aliento y con una sonrisa, me parece que es el premio y es la recompensa de lo que hacemos. Año a año nos demuestran que hay cada vez más competidores y que cada vez es más familiar la cosa y es lo que nos interesa, ¿no? Obviamente respetando a los que esto lo hacen como una competencia, digamos, de otro nivel y conteniendo a la familia, a los chicos, a los abuelos, un ejemplo, es fabuloso. La verdad que es muy, muy lindo. Año a año vamos poniendo la vara un poco más alta, que es lo que te obliga al año que viene a ir pensando otras cosas. Pero tenemos un equipo de gente muy lindo que trabaja con mucho ahínco para que las cosas salgan lo mejor posible y seguir en esta carrera de superar metas, ¿no? Es la segunda vez que vengo a correr a Pico, tuve la posibilidad el año pasado de ganarla y bueno, hoy gané, tuve la posibilidad también de hacer muy linda carrera y bueno, y pude ganar. La organización me parece muy linda, la idea mía era poder ver cómo me sentía hoy después de correr un 42 kilómetros hace muy poquito y bueno, la verdad me encanta venir a correr a Pico. Nos juntamos de un grupo de gente que nos gusta correr y entre todos venimos. Hoy se hacía una carrera muy cerquita entre Quelauca, en una localidad muy cerquita y bueno, elegimos venir a Pico porque es muy linda la organización. El profesor Juan José Reinone, Damián Bruno entregan a la primera Paola Grifa, Javier Maldonado, a la segunda y José de Marco, a Leila Nieto. Bien este año porque el año pasado vine y me metí tercero en la general, venía mucho menos preparado, venía de un abandono 42 kilómetros, bueno, este año totalmente diferente, me estoy tomando varias revanchas. Vengo de correr 42 kilómetros en la Pampa Traviesa, de salir segundo en la general y primer mejor pampeano, así que hoy llegar a Pico y que te reciba toda la gente piquense, la verdad que me llena de alegría. Es una de las carreras que más gente trae en lo que es la provincia de La Pampa, ¿no es cierto?